Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para nuestra comunidad. Quiero contarles que me encuentro aquí, mientras empiezan a conectar, quiero contarles que me encuentro aquí en el hogar de una familia hispana de nuestra comunidad aquí en el área metropolitana de Atlanta, específicamente en la ciudad de Smyrna, el condado de Cobb. Una familia hispana que está pasando por el peor momento de sus vidas. Don Alejandro, el proveedor de este hogar, lastimosamente está en una situación crítica de salud. Está luchando contra su vida, en contra de un cáncer que ya lleva meses que lo está atormentando. Y lastimosamente pasa la mayor parte del tiempo hospitalizado. Pero la peor situación es que don Alejandro no es solo. Tiene una familia entera que depende de él y ahora vine aquí a su casa para conocerlo primeramente y en segundo lugar para que ustedes lo conozcan y si Dios toca sus corazones para que puedan aportar a su causa, podamos ayudarle. Hoy es don Alejandro, mañana puede ser uno de nosotros o puede ser un ser querido. Lastimosamente las enfermedades no discriminan nacionalidad, sexo, raza, condición económica, nada. Hoy es don Alejandro que nos necesita. Vamos a ver. Él es don Alejandro, este padre de familia. Toda su vida ha sido un padre abnegado, ejemplar. Le ha dado todo lo que ha podido a sus seres queridos. Lastimosamente, ahora mismo, el cáncer pues está destruyendo sus miembros, está destruyendo su vida. Y pues don Alejandro pasa demasiado tiempo en el hospital. Y aquí me encuentro frente a él. Don Alejandro, ¿cuál es el mensaje que le manda a nuestra comunidad? Pues, el día de hoy por mí, mañana por ustedes, sabemos, pero todos nos va a tocar nuestros días, yo creo, esperemos que no, pero lamentablemente así es, esta situación, y que la enfermedad no discrimina. Correcto. Fíjense que les comentaba que don Alejandro es un padre de familia, ya que tenemos más de 1 millar de personas conectadas. Ahora mismo quiero mostrarles a la pequeñita. Él es una de las niñas de don Alejandro. Hola, muñeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Alejandrita, como tu papi. Tú estás en clases ahora, ¿verdad? Así que no te voy a interrumpir mucho, pero quería mostrarte para que la comunidad supiera que hay un padre de familia que nos necesita. Hay un padre de familia que está apelando al buen corazón de nuestra comunidad para poder salir adelante de esta crisis. Y aquí tenemos a la esposa del Señor. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Bien, aquí. Luchando, ¿verdad? Como toda mujer abnegada, entregada a su matrimonio, a su hogar, a su familia, aquí está usted dando la cara por su familia, ¿verdad? Sí, más que nada apoyándolo, en lo que puedo, más que nada, porque quisiera apoyarlo en trabajar ahorita, pero él requiere de mucho cuidado. Ahora sí que de todo a todo, y pues no, me es imposible trabajar y cuidarlo. ¿Cómo han sido estos últimos meses con usted batallando con la salud de su esposo? Pues prácticamente ya desde el 1 de agosto para acá ha sido muy difícil para mí, porque de hecho yo estaba trabajando, pero tuve que salirme para cuidarlo a él, sobre todo mi niña, la chiquita, que también requería de cuidados especiales. Bueno, para los que están conectando, hay una forma de ayudar. De hecho, hay varias formas de ayudar. En primer lugar, les comento que ellos viven en el condado de Cobb, aquí específicamente en el área de Smyrna, muy cerca de Marietta. Ellos necesitan de carácter urgente una silla de ruedas. Si alguno de ustedes tiene una silla de ruedas que esté en óptimas condiciones o nueva, les digo esto porque lastimosamente a veces pues se regalan cosas obsoletas. Ojalá que ahora le puedan dar algo útil a este señor. Que una silla de ruedas en óptimas condiciones, preferiblemente nueva, que se la puedan donar y en todo caso, ¿verdad?, también ayuda económica. Esta familia, como escucharon, la señora dejó de trabajar para sostener su hogar, para tener que cuidar a don Alejandro, que cuando está hospitalizado, igual, pero cuando está en la casa, requiere la misma atención. Lastimosamente, no tienen ingresos. Y recordemos que hay que pagar renta, hay que pagar luz, agua y todas las utilidades que nosotros tenemos en nuestros hogares. Y pues don Alejandro también requiere una alimentación especial, cuidado especial, básicamente 24 horas al día. Así que para la esposa es muy difícil irse a trabajar.
Y los niños chiquitos, pues obviamente no son capaces de cuidar a su papá. Ayudemos económicamente a esta familia. Vamos a poner nuestro granito de arena. Ahí está una página en GoFundMe. Les acabo de pegar el enlace. Para los que quieran aportar, ahí pueden hacerlo de una manera segura con su tarjeta de crédito o débito. Meten la información en 2-3 minutos. Ya le han hecho su donación. No importa la cantidad. Los que no tienen tarjeta o los que prefieren hacerlo en persona, pueden escribirme en privado, por favor. Escríbanme en privado. Encuéntrame en Facebook, Mario Guevara, Mario Guevara en Facebook. Y ahí manden mi mensajito. Yo les puedo dar el teléfono de ella y la dirección. Lastimosamente, no les puedo poner la información de ellos en público porque por privacidad, direcciones y teléfonos no los ponemos en público. Nuestra política es esa, ya que afuera hay muchos estafadores, hay muchos extorsionistas, etc. Pero en privado, con gusto, les damos la información de ellos para que ustedes puedan venir y visitarlos y darle la donación en persona. Si alguien no confía en la página de GoFundMe y quiere venir, puede hacerlo. Si no, buscamos otros medios también, pero también hay formas de poderlo hacer. Si alguien está en el exterior o está en otro estado, MoneyGram, Western Union, se puede buscar una alternativa, ¿verdad? Lo importante es que usted se toque el corazón y apoyemos a don Alejandro. Él es el necesitado hoy, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y aparte de, vamos a ver, ahí pueden ver al señor. Don Alejandro, despídase de la comunidad y aproveche para decirles que le ayuden, por favor. Sí, pues muchas gracias, se los agradezco de corazón. Sí, una ayudadita no cuesta nada. Hoy por mí, mañana por ustedes, el día de mañana. Dios sabe, corazones a todo el mundo. Usted ya tiene muchos años aquí, ¿verdad? ¿De dónde es usted originario, don Alejandro? Yo soy de Hidalgo, México. ¿Y ya tiene muchos años aquí en Georgia? Sí, 22 años. Wow, qué bueno. Aquí nacieron sus hijitos, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, aquí nacieron ellos. ¿Y en qué trabajaba antes de esta situación tan dura que estaba viviendo? Pues estaba yo trabajando en una tienda de coreanos, Farmers Market. Ajá. ¿Ya escucharon, no? Siempre él ha trabajado 22 años, dedicando lo mejor para su familia, nunca ha tenido que depender de nadie, y ahora sí, está apelando al buen corazón de la comunidad para poder recibir ayuda. Aquí le acabo de colocar la página en GoFundMe para que puedan hacer sus aportes. Me estaba diciendo la señora al principio de esta entrevista que le costó un poquito, mucho papeleo, trámite, vueltas para GoFundMe, y al final GoFundMe le quitó una comisión. Si alguien puede entregarle las donaciones en físico, así, en persona, en cash, sería lo ideal, ¿no? Si alguien vive en otro estado, buscamos alternativas, buscamos formas para hacerle llegar el dinero. Lo importante es que no se quede con el deseo de ayudar, ayudemos a don Alejandro y a su familia. Y la silla de ruedas, prioridad, es urgente. Alguien en el área de Cobb o en Metro Atlanta que tenga una silla de ruedas disponible y que se pueda venirse a dejar a la familia. Hoy es un buen día, mientras más pronto mejor, porque esto le va a facilitar a ellos la movilidad, ¿verdad? Y si piensan venir a esta casa, por favor usen mascarillas, por favor échense hand sanitizer en sus manos. Recordemos que don Alejandro tiene una situación de salud bien seria. No podemos arriesgarnos, ¿verdad? Hay personas asintomáticas. No podemos arriesgarnos, traerle el virus y causarle un daño mayor, ¿verdad? Si es que el que planea venir a visitarlo, tome medidas de precaución para protegerlo a él y a su familia, ¿verdad? Eso se los pido y aprovechemos, ayudemos. Recordemos que la Biblia dice que el que siembra cosecha y hay que sembrar, hay que servir ahora al necesitado. Y el día de mañana, pues, cuando nosotros seamos lo que necesitemos, la ayuda va a llegar. También, realmente no es nada, él no está pidiendo nada para tener una vida de lujos, nada exorbitante. Está pidiendo simplemente ayuda financiera para lidiar con su situación de salud y para mantener a su familia. Algo que cualquier padre de familia haría, ¿verdad? Vamos a apoyar. Comparte este video. Tal vez tú no puedas ahora mismo hacer una donación por obvias razones. Sabemos que hay mucha gente desempleada. Puedes compartir este video. Invita a tus amigos para que donen y para que ellos sean también aporten a esta causa. Y primero Dios, que en los próximos días la cuenta de don Alejandro, pues se puedan reunir una buena cantidad para que ellos puedan estar tranquilos los próximos meses. Sería fabuloso garantizarle unos 6 meses de tranquilidad. Sería lo ideal, ¿verdad? Juntos podemos hacerlo. Apoyémoslo de granito en granito, de gota en gota se llena la copa, dicen por ahí. Así es que apoyemos, no importa la cantidad. La señora nos está pidiendo que donen de 500 para arriba, aquí desde $1 hasta 5, 10, 15, 20. Ahora, si alguien dice yo tengo 500 y me nace el corazón, adelante. Le aseguro que no va a echar nada en saco roto porque Dios siempre bendice al dador alegre. A ver, ¿cuál es el mensaje final que le manda a la comunidad? Pues
cualquier ayuda es buena, que sea un dólar para mí es bueno, y pues los agradecería de todo corazón. Ahora sí que hoy por nosotros, mañana por ellos, uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas y pues de todo corazón se los agradecería. Veo por ahí que tiene mucha medicina, requiere mucho tratamiento. Sí, mucho tratamiento, mucha medicina y estar yendo a sus consultas, pagar sus consultas, pues ya ve que uno como hispano o latino no cuenta uno con una aseguranza, pues todos hay que cubrir también. Gasto de transporte, gasolina, transporte, todo, ¿no? Pues sí, desgraciadamente pues yo no sé manejar y pues está el carro, ¿verdad? Pero pues el único que manejaba era mi esposo y tengo que andar pagando taxi o pidiendo ride. Así de difícil está la situación de esta familia, y para colmo de males, no solo el esposo está malito, sino que tienen también un niño especial, un niño pequeñito de tan solo 4 meses, me dijo. 4 mesecitos, un niño especial que requiere también cuidado, tratamiento, todo el tiempo. En pocas palabras, esta es una gran prueba la que está pasando esta familia. No los dejemos solos, apoyemos esta causa, démosle nuestro granito de arena. Confío en Dios y confío en cada uno de ustedes que tienen buen corazón. Los hispanos somos unidos y debemos demostrar unidad. El señor es mexicano, pero cualquier ayuda es bienvenida, no importa centroamericano, suramericano, e incluso de aquí de Estados Unidos, cualquier persona que desee ayudar, haga su aporte y le aseguro que Dios se lo recompensará. Con esto me despido, este es su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuérdelo, yo primero aquí, compartan este video y más adelante le estaremos dando más información y nuevos detalles sobre la salud de don Alejandro. Hasta pronto.